Pues llevamos este año la undécima jornada medieval, que bueno, siempre representamos a un personaje del siglo IX, y bueno, cada año hacemos cosas distintas. Hacemos una labor bastante importante lo que es en el pueblo, porque hacemos talleres participativos durante todo el invierno, ¿no? Y bueno, pues luego hacemos el día grande, es el día de Bernardo del Carpio, en este caso es hoy 11 de junio de 2016, un asado medieval, después un desfile por las calles de Carpio, y ahora estamos esperando la cetrería, o sea, esperando la cetrería, que bueno, que tiene mucha aceptación, y esperemos que baje un poquito el sol y bueno, podamos volar el grupo aviar nos pueda hacer una buena actuación. Venimos en representación, soy el presidente de la Asociación Cultural Virgen de Sacedón del municipio de Monterrey de la Sierra. Hemos sido invitados por la Asociación Cultural de Bernardo del Carpio al evento este del medievo, y bueno, venimos con un stand como solemos hacer habitualmente por los demás mercados, y traemos pues a la venta pues tejas decoradas y cosas así como pizarras para la venta para subsistir económicamente a través de la asociación. O sea que bueno, así que vamos a ver si pasamos aquí el día con esta fiesta tradicional de medievo, que creo que es el 11 año que lo viene realizando, y vamos a ver si disfrutamos todos de un estupendo día y pasarlo bien. El cerdo consiste es que lo hemos cogido, lo hemos traído del matadero y lo hemos traído hasta aquí, lo hemos desollado. Y ahora lo hemos metido en el espeto y le estamos dando vueltas, y cada media hora lo sacamos fuera y le vamos sacando filetes. Y luego lo volvemos otra vez a poner a las brasas y dándole vueltas y vueltas, y insistimos otra vez en el mismo sistema anterior. Sacarle unas lonchas y volver otra vez a ponerle en las brasas. Y tenemos un condimento que la acompañamos para que tenga un sabor pues tradicional. Una asociación cultural como esta de Bernardo del Carpio puede lograr lo que se proponga. Y aquí tenemos una buena muestra de su buen hacer y de la colaboración de todo un colectivo contagiado por el entusiasmo de unos pocos, ayudados por otros muchos, que creo que si se lo proponen son capaces de reconstruir el castillo piedra a piedra si necesario fuera. Ahora mismo lo que voy a hacer es torcer la lana con un torno de hilar, ¿sabes? Para mí es un hobby, y es poner en valor oficios y artes antiguos que se están perdiendo y que son muy, muy, muy importantes para darnos cuenta un poco del valor de las cosas, del trabajo que se requería antes y que ahora pues, se va perdiendo, y vamos perdiendo también parte de nuestra economía y de nuestra cultura por la pérdida de estas artes y estos oficios que se están olvidando. Yo es el primer año que vengo y la verdad es que me llama la atención, ¿no? La cantidad de gente que ha venido y cómo lo tienen preparado, está muy bien todo. Soy de Grupo Aviar, que somos una empresa especializada en cetrería, en servicios de cetrería, sobre todo en actividades de educación ambiental. Y bueno, este es el segundo año que venimos a esta feria de Bernardo del Carpio, y la verdad que es un gustazo porque el sitio es un sitio espectacular, muy agradable. A pesar de ser una pedanía tan chiquitita, es asombroso cómo reclama a tanta gente como tenemos hoy aquí, así que creo que ha sido un éxito, vamos. Nosotros somos de Salamanca, hemos venido más años, pero vamos, 3 o 4 años este año también, y nos parece muy bien. La verdad que sí, es un pueblo muy unido, una pedanía muy... La gente está muy unida y la gente es muy agradable, y es un día de campaña muy bonito, la verdad.